¿Qué tal, amigos? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde aquel saludito de despedida que yo les daba en ese resumen que les hacía del Mont Blanc? Ha pasado ya ciertos meses y bueno, y estoy intentando reciclarme, volver otra vez a coger energías positivas porque estar en la montaña en soledad, pues con competición, con aventuras y todo lo demás, pues saben que lleva un trabajo en parte sacrificado y en parte pues muy a largo plazo beneficioso. Pero cuando se juntan, pues el cerebro tiene que intentar descansar. Hoy incluso he venido a la pista de atletismo para intentar hacer un trabajo de series que tenía como deberes y bueno, aquí es donde se saca también el máximo potencial de cada uno, porque dar vueltas y vueltas a veces, bueno, nos puede parecer un poco aburrido, pero estoy seguro que a más de uno le ha venido alguna vez la sensación en la cabeza de que saca lo máximo y todo lo que tenga dentro aquí se puede vomitar en la pista de atletismo, como digo yo, para que luego después en la montaña, en la otra pura naturaleza, que es donde se cumplen ciertos sueños y ciertos objetivos nuestros, pues tenga también un resultado positivo, ¿vale? Pues me ha tocado hacer deporte diferente, salir a hacer un poco de bici, nadar, correr en llano, que no se me da muy bien, todo hay que decirlo, pero bueno, vamos intentándolo hacerlo bien y las sensaciones mías son positivas. Me gustaría que de aquí hasta el momento que les diga en el 2017 cuáles eran los nuevos planes, pues me acompañaran como siempre. Siempre me han hecho falta y yo estoy seguro que me podrán acompañar. Y desde aquí les mando un saludo hoy desde la pista de atletismo. Les dejo con un poquito con este resumen cómo ha sido estos escasos meses. Y un saludito. ¡Hasta luego!